Excelencias, señoras y señores, permítanme en primer lugar que exprese mi agradecimiento al señor embajador don Pedro Martínez Avial, director general de Casa Árabe, por haber organizado en un plazo de tiempo muy corto este importante evento. Es para mí un placer aprovechar la oportunidad de mi visita a España para dirigirme a ustedes y intercambiar juntos sobre cuestiones de interés común y sobre los principales desarrollos políticos de nuestra región. El objetivo principal de mi intervención es darles la percepción política de mi país y su visión de su densidad, las viejas y nuevas dificultades a las que está confrontada esta región, así como los desafíos políticos y de seguridad que obstaculizan considerablemente el desarrollo y la estabilidad de esta región tan cercana al Mediterráneo y al continente europeo. Pero antes quisiera abordar brevemente las relaciones bilaterales argelino-españolas. Nuestros dos países mantienen desde hace mucho tiempo unas relaciones privilegiadas. La firma en octubre de 2002 del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación profundizó aún más los lazos tradicionales de cooperación y marcó nuestra voluntad común de establecer un partenariado estratégico. En este sentido, cabe mencionar que nuestras sólidas relaciones se basan en valores comunes profundamente arraigados a la confianza en el respeto mutuo. Gracias a esta voluntad política común, nuestros dos países han implementado varios mecanismos de concertación para reforzar el diálogo y tratar distintos asuntos de preocupación: concertación política, cooperación sectorial e industrial, formación profesional, comercio y cultura, migración y demás asuntos. Hasta la fecha hemos celebrado 7 reuniones de alto nivel. La octava debería celebrarse en España, esperemos que antes de finales de año, de este año. Para darles una idea sobre la densidad de nuestra cooperación, les informo que 60 acuerdos mayores han sido firmados desde el establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Cabe notar, asimismo, que nuestros dos países comparten puntos de vista y posiciones similares sobre casi todas las cuestiones regionales e internacionales de interés común. Por supuesto, hay momentos en que nuestros puntos de vista divergen sobre algunos asuntos, pero mantenemos un diálogo constante sobre todas las cuestiones con transparencia y franqueza. Para concluir sobre las relaciones bilaterales, pienso que puedo describirlas franca y realmente como fuertes y amistosas. Es un hecho para todos que Argelia y España son, en nuestra región, unos socios esenciales. Dicho esto, permítame ahora que pronuncie unas palabras sobre la situación que prevalece en mi país. Como muchos países en el mundo, Argelia no ha podido evitar el impacto del COVID-19 que ha afectado fuertemente a la economía tras la caída drástica de los precios de los hidrocarburos. Sin embargo, mi país ha logrado hacer frente de una manera apropiada y con menos efecto a esta crisis multiforme que se ha apoderado del panorama económico regional y mundial, incluidas las economías consideradas resistentes y más sólidas. Es así como sea en su lucha contra la pandemia, la diversificación de su economía o en la puesta en marcha y la promoción de un nuevo sistema de gobernanza, mi país ha demostrado desde principios del año 2020 su firme voluntad de llevar a cabo unas reformas con el propósito de alcanzar un verdadero cambio. Por lo tanto, no es exagerado decir que el año pasado y el principio de 2021
han marcado una nueva etapa en la historia actual de Argelia, de sus instituciones y de su pueblo. A este respecto, quisiera recordar que después de haberse expresado libremente en el marco de las manifestaciones políticas a lo largo de 2019, conocidas como Hirak, el pueblo argelino ha sido convocado dos veces a las urnas. Primero para elegir democráticamente el presidente Abdelmejid Tebboune el 12 de diciembre de 2019 y luego para aprobar soberanamente la nueva constitución del país durante un referéndum organizado en el 1 de noviembre de 2020. Un tercer escrutinio se celebrará en el próximo mes de junio para elegir un nuevo parlamento, un planteamiento totalmente en línea con las exigencias de la edificación de un Estado moderno y con los cambios deseados por el pueblo argelino. La nueva constitución es la piedra angular en el advenimiento de una nueva república que todos buscamos y por la que el pueblo y el gobierno de Argelia están firmemente comprometidos. La ley fundamental consolida, de hecho, muchos logros, una separación real de poderes, la moralización de la vida política, una mayor apertura a favor de la sociedad civil y de la juventud, y un lugar destacado dedicado a la mujer, por nombrar más que estos ejes globales. Hoy estos desacuerdos y los numerosos retos políticos internos no han impedido en ningún caso a mi país cumplir con sus responsabilidades y su papel de potencia de equilibrio y de Estado eje en el Magreb, en África subsahariana, en el Mediterráneo, así como el Concierto de Naciones. En estos esfuerzos realizados, mi país ha desempeñado un papel estabilizador y ha reforzado sus lazos de amistad con los países de su entorno directo. Siendo una voz influyente, Argelia ha insistido en la opción del diálogo político en Libia, lejos de toda solución militar e injerencia externa. Mi país también, o nuestra diplomacia, ha acompañado la transición en Malí y ha conducido, en su calidad de presidente del Comité de Seguimiento, el acuerdo de paz y de reconciliación derivado del proceso de Argel. También, tercer ajo, ha hecho un llamamiento para una solución definitiva del conflicto del Sahara Occidental, acelerando la organización del referéndum de autodeterminación de acuerdo con las resoluciones de la ONU. Como consecuencia de la no resolución de este conflicto, el más antiguo de África, la situación en la región nunca ha sido tan tensa como estos últimos días y meses. Además, mi país ha desempeñado un papel activo en el Mediterráneo, particularmente en el marco de la UPM y del Foro Quinto más Quinto. Respecto al Oriente Medio, mi país está convencido de que la clave de la estabilidad en esta región reside en la solución a dos estados, una solución que permita a Palestina recuperar sus derechos históricos y establecer su estado independiente con el Quds al-Sharif como capital. Para concluir mi intervención, creo que estos tiempos de pandemia no podrán contrarrestar nuestro deseo común de consolidar aún más nuestras relaciones bilaterales, y esto se manifiesta claramente a través de las importantes visitas que hemos intercambiado. La visita oficial a Argelia en octubre de 2020 de don Pedro Sánchez, presidente del gobierno. El viaje a Argel en marzo del mismo año de mi colega y homóloga don Arancha González Leia, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y mi visita actual a España. Espero, y no lo dudo, que esta visita será fructífera y añadirá un nuevo impulso a nuestra cooperación política y económica. También espero que este tipo de intercambios permita a los empresarios españoles apreciar de cerca la nueva política de atracción
de las inversiones extranjeras implementada por el gobierno argelino, basada en una apertura política y una flexibilidad significativa del marco regulador correspondiente. Los lazos entre nuestros dos países amistosos y estratégicos han sido siempre, son y seguirán esta misma vía. Muchísimas gracias, Excelencia, señoras y señores.